Activistas de Greenpeace han escalado hoy la réplica de la Torre Eiffel de 30 metros que hay en Torrejón de Ardoz, en Madrid, y han desplegado una pancarta donde se puede leer: el cumplimiento del Acuerdo de París es tan falso como esta torre. Mañana justo se cumplen 5 años desde que se adoptó el Acuerdo de París y vemos que las políticas de los gobiernos que están sobre la mesa están muy lejos de los compromisos que adoptaron y nos llevan a aumentos de temperatura de 3 grados centígrados. Mientras se sigan invirtiendo millones de euros en los combustibles fósiles, le estamos dando la espalda a la transición ecológica y justa que se necesita ante la emergencia climática. Hoy el Consejo Europeo ha aprobado elevar la reducción de las emisiones hasta el 55% neto en 2030. Todavía está lejos de lo que se necesita ante las recomendaciones científicas para no superar el grado y medio, pero aún así el gobierno de Pedro Sánchez apuesta por reducir las emisiones solo un 23%. El gobierno de España debe revisar el objetivo de reducción de emisiones para cortar la brecha que hay entre la reducción de las emisiones nacionales y el objetivo que se acaba de acordar a nivel europeo.